¿Cuáles son las mayores tendencias de la industria del mentoring en 2022? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué lugar te encuentres de este planeta. Contigo está Roberto Cerrada y quiero darte la bienvenida a esta nueva serie de vídeos Mentorex Open Class, donde voy a estar compartiendo contigo algunas de las claves, ideas y tendencias para la industria del mentoring. El objetivo es ayudarte a que, entendiendo qué es lo que va a funcionar, puedas convertirte más rápidamente en un mentor o en una mentora excepcional. Entonces, comencemos. ¿Cuál es la primera de las mayores tendencias del mentoring para 2022? Pues es muy sencilla. Los clientes quieren resultados más rápido que nunca antes. Sí, lo has escuchado bien. Los clientes quieren resultados. Fíjate, esta época pasada en la que hemos estado viviendo una revolución con el COVID, con la era COVID, con la pandemia, ha cambiado, ha hecho tambalearse muchísimo las estructuras que había, las estructuras sociales, las estructuras de relaciones, las estructuras económicas que había en todo el planeta, en el mundo. Antes de la pandemia todo era muy estable, llevamos unos cuantos años de estabilidad, era un statu quo muy estable. ¿Qué significa esto? Que podíamos predecir muy fácilmente qué es lo que iba a ocurrir, porque todo iba a seguir más o menos igual con una pequeñita innovación. El COVID lo que hace es encerrarnos en casa, es hacer que las cosas cambien, es ponernos ante una nueva situación que hace que todo lo que, o la mayor parte de las cosas que antes funcionaban y que sabíamos cómo funcionaban, ahora ya no funcionan, han dejado de funcionar, han cambiado, y eso nos proporciona un espacio de incertidumbre. Si bien es cierto que un espacio de incertidumbre es un espacio de riesgo y puede ser un espacio de preocupación, también es un espacio de oportunidad, porque cuando hay incertidumbre significa que no está todo planteado, que no está todo hecho y que cualquier cosa puede entrar, porque no hay nada, todo se ha destartalado y entonces ahora hay un espacio abierto a la creatividad. En este sentido, nuestros clientes de mentoring, los mentorados, ahora lo que precisan y lo que quieren son resultados muchísimo más rápidos. Entonces, ¿cuáles son las claves para aprovechar esta tendencia? Es que tus procesos de mentoring sean procesos donde se acelere ese resultado, se acelere el logro de ese resultado. ¿Cuál es la clave? Pues que revises cuál es tu proceso de mentoring y cómo puedes hacer para que ese resultado se haga más rápido. Los clientes quieren no solamente acelerar el logro de ese resultado, sino también disolver la incertidumbre, o sea, es decir, disolver la incertidumbre o el miedo al fracaso por esa incertidumbre, con lo cual nosotros como mentores tendremos que ayudarles a crear ese espacio seguro, o mejor dicho, proporcionarles un espacio de confianza, un espacio seguro para que ellos puedan tener una menor incertidumbre y disolver ese miedo a la incertidumbre. También, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Contar con una mayor seguridad a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros, nuestro programa de mentoring, nuestro trabajo como mentores, tiene que ayudar a las personas a sentirse más seguras a la hora de tomar esas decisiones, lo que va a llevarles a tener una mayor certidumbre en que vamos a tener para ellos una respuesta de apoyo. Para conseguir esto, te voy a invitar a que reflexiones un momentito como mentor en quién eres como mentor, cuál es el nivel de experiencia, cuál es el nivel de experiencia y de resultados que has tenido y que estás consiguiendo para tus clientes, cuál es el enfoque de trabajo, cuál es el enfoque que adoptas en tu trabajo para lograr que ese proceso sea mucho más rápido o sea mucho mejor. Y también, muy importante, cuáles son los valores y las creencias que desarrollas, o cuáles son tus propios valores y las creencias alrededor, no solamente de lo que tú haces y del proceso, sino también alrededor de las posibilidades de resultados que van a obtener tus clientes. En mi experiencia me he dado cuenta de que cuanto más
confianza tengo yo en que la persona que estoy mentoreando o mentorizando va a tener un resultado, más confianza tengo yo como mentor en el resultado de esa persona, más fácil le es para esa persona conseguir ese resultado. Luego, tendencia número uno, en los clientes, los mentorados, quieren tener resultados muchísimo más rápidos, resultados, mucha mayor seguridad en conseguir esos resultados y resultados mucho más rápido. Ten en cuenta esta tendencia, aplícala, modifica lo que tengas que modificar en tu proceso de mentoring y podrás aprovechar esta tendencia, este deseo de los clientes, lo que te ayudará sin duda a ser un mentor o una mentora excepcional y además desarrollar un negocio muy, muy, muy rentable. Interesante, pues no te pierdas la siguiente tendencia para mentores excepcionales. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta ahora. Chao.